Hasta ahorita no se han cancelado ni un fin de semana, ni un feriado, ningún día. Póngale Chaguaya que han cerrado la universidad y no nos han cancelado. Claro, el reglamento dice que no nos van a cancelar los feriados y domingos, pero hay muchas fechas que no son feriados ni domingos y no nos han cancelado. Sí nos han cancelado el 21, obviamente que nosotros también hemos tenido que hacer los reclamos pertinentes para que nos cancelen, pero no nos han cancelado. Es por eso que nosotros nos hemos dictado en emergencia. Ante las solicitudes de los estudiantes universitarios de ampliar la prestación del comedor universitario, el vicerrector manifestó que existen las posibilidades de ampliar el servicio siempre y cuando se sienten en mesas de diálogo. Que no hace, digamos, a la esencia, al centro de lo que es el comedor universitario. Entonces, todo está funcionando muy bien, en una forma muy buena, lo digamos. Entonces, obviamente, ese es un reclamo que hacen los estudiantes, de que tienen que atender los domingos y feriados, porque los domingos ellos también comen, ese es el argumento. El tema es que eso no lo hemos definido nosotros. Eso lo definen una reunión o, como se dice, un consejo de dirigentes, donde ellos aprueban la parte de recursos que viene al comedor, hacen una distribución de los recursos que corresponde al IDH estudiantil, y si ellos definen que definitivamente vayan más recursos al comedor, obviamente nosotros lo vamos a atender, previa modificación del reglamento del comedor universitario. Por su parte, la autoridad aceptó dificultades en la implementación tecnológica para el registro de los estudiantes que utilizan el comedor universitario. Ser atendido, etcétera. Entonces, obviamente son problemas naturales que se presentan cuando obviamente la institución ingresa a un proceso de cambio, ¿no? Así es.